¿Escucharon eso? ¡Ese ruido irritante! ¡Ah, sí! ¡Ese pollito huyendo! ¡De Mónica, de nuevo! ¡Caramba! Es muy rápido, ¿no? ¡Es la práctica! ¡Muchos años huyendo de Mónica! ¡Debe haber hecho algo de nuevo! ¡Ven aquí, mocoso! Oye, ¿dónde está Cascarón? Creí que era un trueno. Mejor prevenir que mojarme, ¿no? ¿Pero cómo es que...? Bueno, pasé a la casa, me cambié de ropa, fui por mis botas al club, pasé a la tienda y compré un paraguas por precaución. ¡Precaución! ¡Uy! Esta vez estuvo cerca. Pues nada, y ese conejo me toca. Tuve que ir a la farmacia, saltar el mulo de Javier y atravesar el laboratorio de Francisco. Impresionante, Cebollita. Casi tan rápido como Cascarón. Pero, por favor, todo el mundo sabe que soy el más lápido del limonero, linda. Ay, ya van a empezar. Cebollita, ¿estás seguro que el conejo no te golpeó? Debes haberte golpeado la cabeza para creerte más rápido que este Flash. Entreno casi todos los días. ¿Sabes cuál es la velocidad de Sansón? ¿Sabes a qué velocidad cae la lluvia, hijo mío? Yo no corro, yo vuelo como un águila. Si tú vuelas como un águila, yo despego como un avión. Si tú despegas como un avión, yo me disparo como un cohete. Pues si tú... Ay, ¿quién soporta a estos dos? Es fácil saber quién es más rápido. Hay que hacer una carrera. ¿Quieres apostar? Oye, ¿qué es esta lombriz gigante? Eso es lo que tu cabezota sin imaginación ve, querido. Dime, Magalí, ¿qué te parece? Me parece que ya comí mi almuerzo y todavía tengo hambre. Quisiera ver su intento de carrera, a ver si me distrae hasta la hora de la comida. Entonces vamos. Carrera simple del punto A al B y ganan... ¿Qué van a ganar, eh? Además de nuestra ola y dignidad... Quien gane será coronado como el corredor más rápido de limonero. Y va a usar esta linda corona que hicimos. ¿Todos listos?